Bueno, cuando no llegué a Renfe, lo primero que vimos fue que la empresa carecía de una hoja de ruta. Es decir, la, la empresa eh, es una empresa formidable y sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Pero no había dibujado de una manera nítida el, el futuro. Eh, y por eso nos pusimos a hacer un, un plan estratégico a marchas forzadas. Eh, para dibujar el futuro. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros digamos dónde queremos ir eh, para que la sociedad lo sepa, pero también para que los 15.000 hombres y mujeres que trabajan en Renfe eh, lo sepan. Esta empresa va a tener. Eh, eh, llegamos a la liberalización, el 14 de diciembre de este año. Eh, ¿Qué va a hacer la compañía? Pues hacer frente a la nueva situación. Lo que quiere decir es dibujar un mapa de productos que puedan hacer eh, frente, digamos, a la posible competencia. ¿Qué producto no tenemos? Pues no tenemos un producto de bajo coste en alta velocidad. Pues vamos a. Va, vamos a acabar de, de profundizar en un proyecto que es cierto que estaba iniciado, pero que solo había eh, estado en sus digamos, eh, primeros esbozos de, de diseño. Ha ido razonablemente eh, bien. Eh, hemos mantenido la senda de, de los beneficios eh, y hemos mejorado eh, nuestros resultados en lo que sería servicios comerciales y en alta velocidad. Y el, en el servicio público eh, hemos visto cómo el impacto de algunas... Acontecimientos que están fuera de nuestro alcance, como por ejemplo el cierre durante unos cuantos meses del túnel de recoletos en Madrid, ha significado menos viajeros. Lógicamente, hay que agradecer que se hagan las obras, porque si no hay obras no habrá eh, mejores servicios, pero eso significa menos viajeros y como a menos viajeros, pues menos percepción de dinero por parte de Renfe. Esa ha sido una parte que no ha ya lo hemos notado, pero en la parte comercial eh, la demanda ha seguido creciendo y hemos eh, podido o intentado satisfacer la demanda. Estamos eh, preparados eh, e incluso ya estamos en la, en la fase de eh, un poco ansiosos de que llegue, porque es el momento de contrastar todo lo que has estado trabajando con la, con la realidad. Nosotros que ya hemos competido desde hace años con el avión y con la carretera, pues ahora competiremos con otra empresa de ferrocarriles, que en este caso son las dos empresas eh, incumbentes en Francia y en Italia, ambas bastante más grandes en tamaño que, que Renfe, pero bueno, jugamos en casa y, y haremos un buen partido. Es que son perfiles diferentes a los que compran los billetes de AVE. Hay más billetes de grupo, hay más, por lo tanto hay más billetes de familia. Eh, en niños, nosotros en el AVE debemos llevar aproximadamente un 3% de lo, de, 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 del pasaje de los viajeros y a, en billetes de hablo de, de niños estamos ya en el 12%. Por, de entrada hemos multiplicado por cuatro el, el número de, de niños, lo cual quiere decir el número de familias. Y entonces, eso es un indicador de que hemos acertado. Pues yo me imagino que Renfe, que hoy es un operador local, será un operador internacional de nivel medio tirando alto el mercado del ferrocarril no es como otros mercados, pero creo que tendremos una empresa muy asentada internacionalmente, que mantendrá unas sólidas bases en españa y que será una pequeña multinacional en el sentido de que al operar en otros países tendrá, pues una filial en estados unidos, como ya tiene, tendrá una filial en arabia, tendrá una, filial, espero que en Francia y en otros países, y estará operando unas veces a riesgo propio, otras veces, digamos, compitiendo por el mercado, otras veces, como en Texas, eh, operando para otros, eh, pero la veo así, y, y la veo también dentro de 15 años con una plantilla rejuvenecida. Por, por, de hecho, en ocho en años el 50% de la plantilla será, será nueva. En 15 años probablemente no sea al 100%, pero será, se, se aproximará a un porcentaje más alto que el 50%. Y, y eso es un reto para la dirección, porque significa digamos que hay que hacer esas previsiones y conseguir como decía al principio, orientar la energía de la gente hacia esos fines.